póngale listo. Que con el chalequito. A la resulte bien, weón. Vamos, si. No se pongan weones nomás, full sigilo, full escondido. No andar corriendo enfrente de los weones. Eso no es sigilo, ¿ya? Andar pegándole zapi, andar sacándole fotos a las minitas tampoco. Ah, pero weón. Seguir la mina con los meos tutos, cabo. Ignorarla. Ignorarla. Sí, ignorarla. Pero qué pasa si puede ser el amor de mi vida. Mala cueva, pues te la encontráis de vuelta. Sí, pues, sí. Perdona, pero sí, weón. ¿Qué pasa si una weón no? O sea, jalado. Partimos mal, pues. Partimos mal, pues, weón. Todo mal, pues, weón. Por detrás. No, puta la wea. ¿Quién disparó? Disparó el loco, weón. No, tenemos que evitar a todos los puntos rojos, weón. Ahí viene uno. ¿Qué pasó? Ay, weón, no podemos hacer ni una weón sigilo, conche tu madre, weón. Pero si empezaron los weones, por Nico. Che tu madre, weón. Ábrete ahí nomás. Si nadie sabe, weón. Se han muerto dos, ¿no? Tres. Estos weones dan lo mismo, weón. Si igual es inmigrante, hermano, dan lo mismo. Oye, hacker, ya, por hermano. Yo como Cortano lo hacía. Tiene otro, weón. Tranquilo, se nos importa. Va a salir mal, conche tu madre. Si esto no resulta, el sigilo no funciona con nosotros, weón. ¡Viene otro! No puedo, sácalo tú. Che, no tu puedo. Madre, weón. La weón memoria, weón, no tengo. A ver. Ay, no entendí qué hay que hacer, weón. Pégale un escopetazo a la weón, escopetazo, hermano. No, pero qué hay que hacer, po, weón, no tengo idea. Para la weá, no. Pero qué había que hacer, po, weón. Mira, se te pone en círculo y te muestra la corneta. Una combinación. Es un camino, ¿no? Tenés que replicarla. Sí, es como un camino, entre comillas. Ya, hay un camino, es aquí. Desmela el rat, claro, weón, está agarrando una balaza afuera de la weá. Listo. Ya vamos. Vamos. Todos los muertos atrás. Pero entonces se darán cuenta de que pasa algo. Conchetumadre. ¿Quién será? El viejo pascuero, weón. Nada sospechoso aquí, ¿eh? Todo en negro. Negro. Voy, pero ya. ¿Pero por qué son? Hermano, no se puede hacer nada en puto sigilo, hermano. Me mataron. No, pero sí, le pasa el sigilo ahí, po. Pero nos estaban esperando, es que claramente nos estaban esperando, po, weón. Sí, ¿dónde está el pez, weón? Es que... No entendí nada. Desactiva la cámara con una descarga de la pistola eléctrica. ¿Y dónde la tenemos, hermano? Ah, sí está, weón. Pistola eléctrica, arriba. Así es. Espera, voy yo. ¿Qué cámara? Aquí está mismo. Ahí arriba, mira. No me marca. Ahí tampoco me la marca. No, a mí tampoco. Ahora me la marco. Pepe. No le puedo pegar, weón. Ahí veo la cámara, sí. Me la marco también. Ahí ya la veo. Ah, estamos más cachados que la concha de tu madre. No, ¿le puedo pegar al agua? Déjala aquí la hueva, ¿no? ¿Nos bajamos acá? No le puedo pegar. ¡Ah, concha de tu madre! Tele eléctrica. Bueno, le pasa nada a la cámara, concha de tu madre, qué hueá. Ahí está desactivada, mira. Se le sale la cosita. Ah, pero es momentáneo. Entonces hay que pasar y desactivamos la otra. No le pegué esta. Ahí está. Ahí está. Ya, cúbranme, weón. Ya. No se pongan por la cámara, quédense todos pegaditos acá, weón. Bueno, papi, Basti. Estamos a la primera mano. Ya, no hagan nada, quédense piolita nomás, weón. No se muevan de donde entramos. A ver, analicemos la situación primero antes de seguir. Antes de avanzar. Ya, a ver. Ese. Ahí está. Ya vamos. Vamos. Piola. ¿Cuál desactivaste? Esta. Heads up, CCTV ahead. The stun gun should disable the camera for a while.
¿Cómo lo ponen los weones ahí? Sí, weón, esa hija. No tiene sentido esta wea. Ya, pero vamos, tranqui, tranqui, tranqui. Dicen que las cámaras, hay cámaras. Espérate, ¿y estos weones? La Marlene Oliva. Ah, no, no. Hay que acercarse a estos weones, ya, listo. GG. GG, listo. ¿Y dónde era, weón? Aprovechemos de echarle una mirada a la weón. Acá. Lo reiniciamos. ¿Es acá? Oh, oye, que abrí esta puerta del 2, esa que tenía. ¿Esta? Y ahí entrábamos al sótano de una. Ah, ya, 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 ya. Nos dejamos matar y la reiniciamos. Sí. Mejor, ¿cierto? Creo que con los pacos encima. Porque aquí hay otro uno. Hay otra weá. Aprovechemos de revisar por dónde hay que ir, porque no tenemos idea, weón. Ahí hay otra cámara, po. Ya me mataron. Aquí entro, hay otra cámara ahí arriba. Ya es que el temp es para la salida, ¿no? Ya, ya, ya. O sea, los weones pasamos terrible piel y no los vieron, los weones ciegos. Sí. Ya, bueno, es esa puerta entonces. Ya, chill. Mientras los weones se queden ahí conversando, yo me les acerqué mucho. Yo pensé que, weón, ¿cómo no nos van a ver, weón? Yo no veo la, esa cámara que dice el loco, weón. Tampoco, no la marca tampoco. A lo mejor ya que adentro. Este culiao, quizás tengamos que darle un toque. Ya, entremos nomás. ¿Qué hacemos con el guard? ¿Le pegamos? No, 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 entremos, 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 ¿no? Ahí no suena, ahí no suena. ¿No hay parisma? No hay parisma, no hay parisma. Este weón es el bicho. ¿Por qué? Ah, pero cómo. Hay que traer el vidrio, man. Ya metan, si no más que pico. Oh, ahí está. Oh. Buena. ¿Qué es hackear? No, weón, había que hacerlo antes. Después de hackear la puerta, matamos al weón y tiramos el PEM. Y ahí podemos avanzar. La gente dijo que el PEM me da para la noche. ¿En serio? ¿O cuando vamos? A mí me salía que lo podíamos usar ya. ¿Pero ahora, rompe aquí la puerta? ¿Es que se hackea esto o se rompe? Se hackea. Llegamos, no. A ver, vamos hasta donde llegamos. Ya, vamos hasta donde llegamos, siempre. Ir agachados también dicen. ¿Servirá realmente? ¡Oh, me están haciendo mierda aquí al lado! Ya se puede pasar, ¿ah? ¿Eh? No, vamos. Oh. Tu madre. Tiene que ser aquí. Vete, te van a matar. Oh. Viene atrás, viene atrás mío. ¡Ay, mierda! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Conche tu madre! Ah, me corrí, culiado, corrió como 4 metros para ponerse en la muralla al lado de los hueones. Ya, creo que podemos pasar, vamos. Vamos, Mafla. Voy, voy. Cuéntale. 1, 2, 3. No son. ¿Cómo? Vamos, para atrás. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, cabrón. Ah, me van a matar, me van a matar. Comió dos veces, hermano. Puta la wea. No vas a ser el Comió dos veces. Es que, weón, las dos veces al puro peo se me cubrí, se fue a la mierda a cubrirse, weón. Ah, qué cheto, madre. Lo comiendo. Qué culiado, hijo de la perra. Hijo de la perra. Vamos a hacer la otra misión culiada que decís, weón. Ya, tíbanos para atrás. Voy a hackear yo. Empiezo a hackear. Está rojo, este no es. Me lo cambiaron. No es esta. No es esta. No es esta. La escalera está. No, te vieron, weón. ¿Qué cámara? ¿Qué cámara me vio? Aquí arriba hay una cámara, mira. A la wea. Ya no importa, démosle con todo. Este es que hackear. Caqueo aquí, caqueo, cúbranme. No mueran nomás. No se mueran nomás. Así ya no sirve el MP, el MP, pues bueno. Estoy hackeando acá. Saqueando. Ya vamos, vamos. Gracias, Pino. Bajando.
Matar a los de atrás primero. Hay uno de izquierda al fondo. Tam, tam. Hay que romper a todos los de que están en la derecha. No, no, cuidado, están atrás, weón. Cuidado, cuidado. Ya, estamos, ¿no? Nos queda uno. Ah, va, aparición, dos atrás, dos atrás. Vamos a la tarjeta, no. Bueno. Cúbranos, cúbranos, cabros. Ya, Edgar, dale. Cuéntale. Pero acá al lado van a aparecer. Dos, tres. Ya, vamos. Bueno, vamos a entrar. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vete, vete, maestro! Ya, estoy tan con buena vida. Sí. Come, come apenas puedo y aquí abrimos con el Jaime esta weá. Puro comiendo alas, pues. ¿Por cuándo la completás? 26. 22. Ni se acuerda. Algo así. Mi vida, po. No, el Jaime no sabe. No, no, algo así, dice. Algo así. Segundo disco. Tercer disco. Hoy podría hackearte las puertas para sacar más weas mientras sacamos nosotros weas. ¿Cómo? ¿Yo voy a hackear las puertas? Ya, yo hackeo. ¿Sí? Ya, okay. Quinto disco. Digo que es más flanegado para la wea. Estamos, vamos. Es que, según yo, le he hecho un teto a la wea, weón. Yo me voy al panel de hackeo modo Dios al tiro y ustedes saquen todo lo que puedan. Ya. O sea, no sé cuánto saca. Voy a cachar uno que esté más o menos ricolino. La confirman, 22. Completada, aislable, weón. Un año entró. Yo voy al fondo que viene a puerta abierta. Busca las puertas hackeables, amigo. Están todas abiertas. Aquí, esta está hackeable. No, fallé, weón. Fallé, no me... No, pero eran esas cuatro, weón. ¿Cuatro alcanzamos a sacar? Un palo, seis. Ya, vámonos, no. Fíjate. Hubiéramos sacado ahí si no, le hubiera chuntado. Gracias, bien, Nico. Sí, hackeado, sacábamos más de 2 millones. Sí, quedaba justo ahí el último. ¿Quién quedó adentro? Ay, me estaba hackeando el último, weón. No, weón, eran las cuatro esas, estoy seguro, weón. Nico, Nico, la puerta. Ya, vamos. Espérate, ¿está listo? Se está demorando. Ya, dale. Uno, dos, tres. La de arriba a la derecha está mal. Sí, pero bueno, yo la vi. Yo la vi parte de la cosita. Ya vamos. Hubiera sacado dos palitos ahí si hubiera sacado. Gracias, Nico. Nada, bro. Aparte es como 500 ahora, así que vamos a quedar en 1002. No, porque no, si repetimos ahora hay que hacerlo todo desde el inicio, es una paja, así que no, démosle más. No, si ahora hay que darle. Gracias, Nacho. Tuvimos un hackeo de la victoria. A un hackeo de sacar los 2 millones. Pero fue raro, weón, estoy seguro que sí eran, weón. Es que las otras no calzaban, eran esas cuatro. La puerta personal es la misma de donde veníamos, ¿no? Sí, la misma. Hay que salir por donde mismo veníamos. Hay que hackear la puerta de nuevo, hermano. ¿En serio? Puta, la huella, cúrame. Saliendo de esta hueá, activamos el PEMO, ¿no? Vamos, oh, arriba, arriba. Se activa con el CQ Server en el celular, por si acaso. Hay más, cuidado. Hay dos acá, hay tres. Hay cuatro, espérate. Se paró este weón. Sí, weón, no el, ponte el chaleco, ponte el chaleco. Ah. Aquí. Actívalo. Ya, activa el PEM. 30, 40, 50, 60, 70, dale. Estamos. No. Están pegando la vía los monos. Ah, no. A ver la luz luego.
Me mataron, conchetumare, weón. Puta, me morí, conchetumare, al final un copetazo. Al final hay un escopetazo. Ay, copeteando. No. No, weón. A no, yo creo que escapando, yo creo que escapando. Repack, 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 loco, repack. A ver dónde nos deja. Ponte en lo isaje. Ay, qué grito fuerte ese coche, tu madre. Ya, creo que queda lo de la escopeta. Que están en la entrada. Ya, los de la escopeta, cuidado. Los que se guanchotearon el Jaime. Cuidado, bestia. Está justo en la entrada, el loco. Está a mitad de día. Muerto. Ya, vámonos. Bueno, guacho. Ahora, ¿dónde nos habrá tirado el auto, conchetumare? ¿Qué escapada le pusiste, qué auto? El auto... el último que hicimos, el que era rosadito, ¿se acuerdan? Fuera lo otro, ya ni me acuerdo, weón. Los sedán. El que robamos de un pique. Está al mismo lado de la otra vez. Esta arma ya no pega nada, weón. Cuando salimos con fusil de asalto, lo decíamos que era corto. Ni siquiera usamos el pelo. ¿Estás caminando más rápido? Sí, me parece, weón. Es que ya mora en teoría, ¿no? Pues nada menos. No, no creo. Sí. Yo pillo oro. Cuidado, aquí a la izquierda, aquí a la izquierda está la caga. Aquí en los moteros. Uy, me quedé atrapado aquí. ¿Me quedé atrapado aquí? Árbol. Ya le cubre la espalda, púrense. Ya, vamos. Súbete y me subo. Súbete. Vamos, nos vamos al toque. Sí. Pónganse blindaje corporal los que estén en el copiloto. Me pincharon la rueda al toque, weón. Te molaste media hora en salir, pues, maflita. ¿A dónde, weón? Media hora, maflita. ¿Esta weá de cuatro puertas no lo puedo llevar? No, no es de cuatro puertas, ¿sí? Ya, hay un señuelo, los van a distraer. Por acá ya. Los van a dejar de seguir. Dale, un rato, no, no. Traten de encontrar la alcantarilla y va adentro nomás. Sí, voy atrás de usted. Concha. Mira cómo llegó esta cenada este weón. Permiso, mi rey. Oye, ¿sabes qué? Ese culiado maneja como la dura. ¿Ahí no puedo entrar? Es que no es de cuatro. Puta la hora. La más frita. Si nos vayamos, me voy a pegar unos toques. Pégame. La punta. Vale, guacho. Tengo la torre. Está parpadeando esta cosa. Quiero. Mafra, deberíamos buscar otro auto, bro. De hecho, estoy tratando de medir uno. Para que no nos pillen los pagos para allá. Pueden pedir motos si quieren. Recuerden que son de los clubes de motero. Se los dan al toque. En caso de emergencia, se los trae de una, da lo mismo la situación. Si vamos, la podemos entregar nosotros, ¿no? No, porque dice, te dice líbrate de la policía. Lleva el botín. ¿Qué fue? Espera el resto del equipo. Espera dentro del auto, porque este video gana ahí en velocidad alta, Nico, y nos va a terminar chocando. A ver dónde están. Che, tu madre está recién saliendo de la ciudad. Weón, no tuve la culpa, weón, de verdad que no. Yo no hice nada, weón. Si no fui yo, fue el Mafla, era. No, weón, yo no fui, de verdad que no, weón. Una eternidad más tarde. Cabrón, igual sacamos 1.700.000 eran. Y podría haber sido 2 millones si yo hubiera hackeado la weón. O sea, ya de por sí era más plata que... Familia. Lo primero es la familia. Pero lo segundo siempre será el GOT. Aguante el GOT, vieja. Ay, pero te quedaste con un bolso, weón. No, es que el bolso es la plata. ¿No le pasamos las cuatro bolsas? Yeah, weón. Eran 2.5 millones, weón. ¿Dónde? Ahí decía cuánto era el potencial. Potencial. Es que con el oro tal vez eran 2.5 millones. Es que no, decía el potencial. Es que el potencial eran para nosotros 2 millones.
Porque de todo lo que hubiéramos sacado, el Lester se queda con 500k. Y solo ganaste 300. Oye, esa señora, weón. Ofertó un millón. La parte del Lester, la parte de bla bla bla, y ahí nos restan más lo que. Oh, como al final sacamos un millón para nosotros, weón. Todo costó esto, weón. Estuvo difícil esta weón. Ahora te voy a poder comprar la máquina del amor. No, voy a seguir ahorrando, weón. Si nadie viene a la calle culea, está más hediondo. Me faltan máquinas. No tengo cómo pagarle al personal ya. No es que pague mucho esto, weón. Voy a echar una mirada al tablero. Y eso que este se supone que igual daba buena plata, creo que era este. En alguna parte me habré escuchado ese. Leído, escuchado. Tánico, concho tu madre, weón. Ah, pero el sigilo es muy, muy de la perra, weón. Mejor lo otro. Ah, bueno, eso que decía Jaime, pues, gente, si el sigilo de por sí da más plata, pero si lo hacemos igual en sigilo, sin sigilo, deberíamos ganar. Ah, mira, está acá, ya lo vi. ¡Me pegué! ¡Soy yo! Te ruchó. Toma, hermano, lleva un kit para ti. En recompensa tu valor. Saludos a Locoleft, Alexandra Correa y a su Jucasta de cumpleaños. Y por último, Jaime Castillo. Se viene una nueva temporada de Los Socios. No se lo pierda.